Sonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos al tiro, trabajando, le echándole ganas. Pues antes que nada, pues gracias por la invitación para ver cómo grabas este material en vivo, cómo te sentiste, cómo lo preparaste, cómo viviste el proceso. Pues ya lo viviste tú también, ya viste cómo fueron testigos todos. Es un material que lo hicimos con mucho cariño. Se podría decir que medio ensayado, medio improvisado, porque todo lo que habíamos planeado sacar ya no lo sacamos, pero salió muy bien, gracias a Dios. El chiste era que saliera el corazón, que saliera la fibra, lo bonito de lo que era el proyecto, y creo que se logró, creo que se logró. Cuéntanos un poquito la dinámica del disco, va a ser EP, cuántos sencillos y cómo los vas a ir presentando. Pues mira, te mentiría si te digo cuántos temas van a ser, porque creo que eran planeados 15, pero creo que van a ser 17 o algo así, porque ya viste ahorita que nos pusimos a improvisar, a sacar temas, ya como que el alcoholito aflojó el cuerpo y ya empezamos a tirar todos los temas que se nos antojaban o se nos ocurrían, o a improvisar, pero al final de cuentas queríamos hacer un tema que realmente agarrara eso, las fibras de lo que es en vivo, y demostrar que la música puede ser en vivo y no chingaderas, o sea, de verdad. Nada de que, live session y de mentira, no. Aquí es en vivo de verdad, crudito, con errores, con improvisaciones y con todo. ¿Y por qué regional mexicano? ¿Te gusta desde siempre? ¿Naciste escuchándolo o cómo fue que decides el género? Imagínate, hermano, oriundo de Hermosillo, Sonora, orgullosamente de mis raíces, me encanta toda la música regional, me encanta la música mexicana. Creo que ni un género está peleado con nada, no les digo que jamás voy a hacer ningún género, pero al final de cuentas estamos aquí para eso, hay que experimentar, hay que hacer música, la música es para unir, no para separar, ni para pelear, ni para dividir. Existe sumar además a la música, a representar la bandera como debe ser, y a los sentidos orgullosos de la música, nosotros, que es lo más bonito del mundo. Carlos, y también pues te recordamos, ¿no?, de este emblemático programa de Tebasteca, Enamorándonos. Cuéntanos, ¿qué significó para ti el programa? ¿Si fue punta de lanza o tú ya traías como esa inquietud del medio artístico desde antes de...? No, pues yo canto, yo tengo el proyecto ya trabajando musicalmente hablando hace 15 años. El programa fue hace 6, creo. Entonces, pero sí significó algo muy bonito. O sea, al final de cuentas fue una etapa diferente. Creo que cada una de las etapas que hemos ido viviendo, cada uno de los escalones que hemos ido subiendo, los hemos disfrutado, hemos disfrutado muchísimo el proceso. Pero estamos muy, muy, muy con muchísimas ganas de demostrar lo que podemos hacer musicalmente hablando. Tenemos muchas canciones, tenemos muchas letras, tenemos muchos proyectos. Y créanme que va a haber Sonora para rato. O sea, esto va empezando apenas. Y en esta faceta de este programa, nos hemos encontrado ex compañeros tuyos que de repente dicen, no me hables de eso, como que les da vergüenza decir que salieron de ahí. ¿A ti te sucede o es algo que sí tienes buen recuerdo o algo que quieres dejar como del pasado? Y que No, es parte de mi vida, es parte de lo que viví, nunca me voy a arrepentir de lo que he vivido. Aparte fue una muy buena experiencia, aprendí lo que es hacer televisión, aprendimos lo que era toda la dinámica de la televisión. Uno es medio bestia para este tipo de cosas, medio bestia para los medios de comunicación, medio bestia para las redes sociales de hoy en día. Mi equipo batalla mucho conmigo, pero de todas maneras estamos muy orgullosos de lo vivimos y pues qué más orgullo, ahí me casé, ni modo que diga que no. Oye, yo siempre he dicho que todos tenemos un mensaje, ¿no? Sobre todo ustedes los artistas con cada proyecto, ¿cuál sería el mensaje que tú quieres que el público perciba cada vez que le ponga clic a una de tus canciones? Pues sobre todo la música, hermano, hay que aprender de todo corazón, hay que aprender que la música es para todos, hay que aprender a disfrutarla, hay que aprender a gozarla, hay que aprender a fusionarla. Nada está peleado con nada, nada está prohibido en la música, no existen reglas escritas. Disfrútenla, déjate criticar y disfrútenla. Hay música para todos. Entonces, disfrútenlo, gócenlo, bailenlo y canten lo que a ustedes les guste. ¿Y a quiénes consideras tus mayores influencias? Híjole. Pues yo empecé a cantar por John Sebastian. A mí John Sebastian para mí es el master de masters. Y si me preguntas de la generación contemporánea, soy muy admirador de mi carnal Karim León, soy muy admirador de Edel Muñoz, siento que Remy Valenzuela, son gente que tienen una manera de asimilar la música muy bonita. Entonces creo que hace más falta ese tipo de artistas que realmente valoran y les gusta y disfrutan de la música. Y no tanto como que tratan de dar un mensaje negativo a la gente, mejor hay que disfrutarla. Oye, ¿te gustaría hacer alguna colaboración o tienes pensado en este EP sacar alguna colaboración? Vienen colaboraciones, creo que no puedo decir todavía, creo que no puedo decir todavía los nombres, vienen colaboraciones y si estoy abierto, pues yo estoy abierto para la colaboración con el que sea, vuelvo a lo mismo, la música es para unir, para hacer equipo, para demostrar, para levantar la bandera y creo que todos los mexicanos en todos los géneros deberíamos de unirnos y de verdaderamente mandar un mensaje al exterior de decir que la música mexicana está más fuerte que nunca hoy en día.
guitarra. Y finalmente de mi parte me gustaría preguntarte, pues te vimos antes de empezar la grabación, pues con tu familia, ¿cómo te motivan? ¿Qué significa para ti? Porque siempre para un artista es como el pilar, ¿no? El sostén más fuerte en tu caso. Pues imagínate, hermano, para mí mi familia es todo. O sea, tanto mi familia que está aquí presente, mi esposa, mi hija, como mi familia que está en Hermosillo, mi madre, mi abuela, mis hermanos, es el núcleo principal de mi vida, es el eje rector de mi vida, de mis proyectos, mi gasolina. Ustedes ahorita lo vivieron, canté una canción para mí muy especial que fue Lobo Domesticado, que es una canción que cantó mi abuelo, que en paz descanse, y hasta como que se quebraba la voz y de repente como que trataba de controlarlo. Pero es vibra, y creo que esas expresiones hay que aprender a soltarlas y que la gente lo conozca a uno como es. O sea, es el chiste, la música es eso, es soltar lo que es uno. Y se me estaba yendo una pregunta, ahorita que está tan de moda La Casa de los Famosos, ¿cómo ves a Agustín, que tú tuviste pues oportunidad de estar con él en el programa? ¿Así era como lo vemos acá en la casa o es diferente? Pues mira, duramos muy poco con Agustín y yo dentro del programa, convivimos poco. Pero yo lo único que les puedo decir es que yo soy Team Mar y apoyo a Arad con todo. ¡Ay, Agustín! Okay. Oye, pues muchas gracias, Sonora, y todo el éxito. Y vamos a estar pendientes, ¿no?, de tus redes sociales, de tu música. Allá andamos a la orden, el de Sonora Oficial en todas las plataformas digitales y todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias.